Hola, sí. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos especialmente contentos de ver tanta audiencia para recibirlo a nuestro invitado especial de hoy, Juan José Cebrelli. Bueno, bienvenidos. Esta es la... Esta es la quinta reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura que organiza el Centro de Economía Aplicada de esta universidad. Mi nombre es Jorge Ávila y yo estoy a cargo de ese centro. Nuestro invitado en esta ocasión es Juan José Cebrelli. Es el afamado sociólogo, filósofo, historiador y crítico literario, a quien le agradecemos especialmente que haya aceptado prestarse a esta entrevista. El entrevistador es, como siempre, Guillermo Laborda. El tema general que hemos propuesto es el populismo en la Argentina, una historia sin fin. Como pregunta, entre signos de interrogación, una historia sin fin. Con los siguientes subtemas, ¿qué se viene después de estas elecciones? Primero. El segundo es un repaso actualizado del gran libro que él escribiera hace ya 30 y tantos años, Los deseos imaginarios del peronismo. El tercer punto es la oscura noche del kirchnerismo, que estamos a punto de revivir. El cuarto tema es el Papa Francisco, rol y figura. El quinto tema es un recorrido por Conversaciones Irreverentes, que es su último libro, publicado el año pasado en coautoría con Marcelo Joffre, quien está presente. Juan José Cebrelli es uno de los más agudos y cultos observadores del devenir político y social de la Argentina. Nació en 1930 en Buenos Aires, en medio de la Gran Depresión y apenas 2 meses después del primer golpe de Estado de la era moderna de la Argentina. Vivió durante su primera juventud en el barrio de Constitución, de lo cual presumo que tendrá una impresión cercana del histórico 15 de octubre de 1945, cuando él estaba por cumplir 15 años. En la década del 50 estudió sociología y filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1964 publicó Buenos Aires, Vida cotidiana y alienación, que es el primero de una serie de 21 libros que publicaría hasta terminar el año pasado con Conversaciones Irreverentes, y es el libro que le daría una reputación como sociólogo en la Argentina, reconocida hasta hoy, como uno de los padres de la sociología argentina. En 1983 publicó, cuando el país regresaba a la democracia, Los deseos imaginarios del peronismo, que ahora va a revisar. En 1991, 2 años después de la caída del muro de Berlín y cuando la Argentina salía trabajosamente de la hiperinflación, publicó El asedio de la modernidad, un libro de filosofía. En el año 2002, cuando estábamos por adentrarnos en la larga noche del kirchnerismo, él publicó La crítica de las ideas políticas de la Argentina. Luego, en el año 2018, entre tantos otros libros, él publicó Las conversaciones irreverentes con Marcelo Joffre. Cebrelli recibió el premio Conex de Platino a las Letras 2 veces. También recibió la mención honorífica senador Domingo Faustino Sarmiento, que otorga el Senado de la Nación, y es ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. El entrevistador
Guillermo Laborda, es licenciado en Administración de la Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Economía de la Universidad del SEMA y fue secretario de redacción del diario Ámbito Financiero durante 25 años. Dos palabras en cuanto al formato de la entrevista. Ellos van a conversar, Laborda le va a hacer algunas preguntas, pero las preguntas son una excusa para que Sebrelli discurra libremente sobre los temas que son sus favoritos. Es una conversación. De manera que esto les llevará unos 50, 60 minutos. Ellos determinarán cuánto. Y luego seguirán 30 minutos de preguntas y respuestas. De manera que vendremos terminando a las 18 horas. Gracias. Bueno, arrancamos velozmente, así le sacamos jugo a la presencia de Juan José Sebrelli aquí en esta casa. Por lo personal también un honor que haya venido. Y bueno, arrancamos con la pregunta tan obvia y tan previsible como arranca una nueva etapa en Argentina. ¿Volvemos a lo de siempre? ¿La historia se repetirá? ¿O hay algún margen para la esperanza? Difícil aventurarlo, ¿no? Pero, digamos, si queríamos saber su opinión. La historia se repite, pero nunca de la misma forma en Argentina. Y está ligada, yo siempre recuerdo la frase de Napoleón, la política es el destino. Mi destino ha estado ligado al peronismo, básicamente. Nací en 1930, con el golpe militar del cual surge después el peronismo, el golpe del 30 es un borrador, en realidad, del golpe del 43, del cual surge el peronismo. Y prácticamente toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi primera juventud, estuvieron en un clima populista, llamémosle en forma general, o de dictadura militar. Recién en el 83 conocí algo así como la democracia, una democracia que siempre ha sido frágil y breve, lamentablemente. Por eso me he dedicado buena parte de mis libros, casi todos los libros míos, se refieren en cierto modo al fenómeno peronista, que entonces no se estudiaba realmente, no se había logrado dar una definición adecuada, que es la de populismo. La palabra populismo recién aparece muchas décadas después. Hoy es un término absolutamente usable. Se creía que el peronismo era un fenómeno muy raro, había, los que lo defendían, un fenómeno raro que había surgido en la Argentina únicamente y que era lo único que podía interpretar a la Argentina y que no podía trasladarse a otros países. Y los antiperonistas lo daban como un sucesor del fascismo, lo cual en cierto modo es cierto. Pero el fascismo es una forma extrema del populismo. Eso recién se supo después. Y el peronismo era una forma débil del fascismo, porque ya la época no daba para un fascismo al estilo de Hitler. Se parecía un poco a Mussolini antes del pacto con Hitler, que fue una dictadura más o menos suave, la de Mussolini antes del pacto de Hitler. Es decir que la historia viene de lejos. Hola, hola, hola. Bueno. El fenómeno del populismo hoy es un fenómeno que está completamente difundido ampliamente. Pero en esa época, la época del peronismo, se hablaba de fascismo, pero tampoco las similitudes de Perón con Hitler son absolutamente absurdas. Sí la del primer Mussolini. Pero
En realidad, el fenómeno del peronismo es un fenómeno universal y no solamente del siglo XX, sino que se extiende al siglo XIX. Y el primero en que estudió ese fenómeno, como tantos otros, ha sido nada menos que el discutido Karl Marx. Marx escribió un libro, El 18 Brumario, donde hace una descripción, libro absolutamente recomendable, hoy todavía, donde hace una descripción del régimen de Luis Napoleón Bonaparte, que fue un régimen, fue el primer régimen populista de la historia. Dos características fundamentales del populismo que se dan en Luis Bonaparte. Primero, el haber subido por sufragio universal. Haber sido votado, la primera vez que se practica el sufragio universal en Francia, triunfa Luis Napoleón. Y aún predominantemente por el voto de los campesinos y de los obreros. Y Luis Napoleón se convierte en una dictadura muy populista, porque con asistencialismo social, característico de los populismos, ¿no? Y con el apoyo de las masas, básicamente, que es lo que diferencia al populismo de una derecha tradicional, por ejemplo. Nuestra expresidenta y actual y futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, que le gusta hacer citas históricas para revelar su cultura, y casi siempre se equivoca. Ella habla del bonapartismo y lo atribuye a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue el tío de Luis Napoleón que crea el fenómeno del bonapartismo. Bueno, no lo sabía eso. Claro, el bonapartismo, y durante algún tiempo se empezó a estudiar al peronismo y los mejores estudios que hubo, los primeros serios, lo llama no fascismo, sino bonapartismo. O neo-bonapartismo. Luego el bonapartismo se difunde enormemente en los libros de sociología en la década del 60 y finalmente se cambia el término bonapartista, que era demasiado erudito, demasiado refinado, demasiado sofisticado, y digamos se lo sustituye por el de populismo, que es el que hoy realmente se considera. El peronismo fue una forma temprana de populismo. Populismo que se dio en América Latina primero, antes que en el siglo XX. Dejemos de lado el caso de Luis Napoleón, que es un caso excepcional. En América Latina, el populismo se da primero con Vargas en Brasil. Ese fue el primer populista, del cual sacó mucho Perón. Después en algunos líderes de izquierda, del conservadorismo, como Manuel Fresco, por ejemplo, gobernador de Buenos Aires. Pero Perón fue el que llevó las cosas al máximo, fue realmente el perfecto. Una dictadura casi llegando al totalitarismo en su segunda época. En la primera época todavía era más, tenía que transar con muchos aspectos de la democracia. Por ejemplo, siempre existió el Congreso, persiguió a la prensa,
al periodismo y sobre todo llegó a clausurar el diario La Prensa, que era un diario de fama universal. Pero fue realmente el que impuso el populismo en la Argentina. Después el populismo fue muy estudiado por los sociólogos norteamericanos, ¿no? En la época de Perón, la carrera de sociología, y tengo que aclarar cuando acá me hicieron mi currículum, yo debo aclarar que cuando yo escribí mis primeros libros, la carrera de sociología no existía en la Argentina. La carrera de sociología empieza en el mediados del 60, cuando yo escribo mi primer libro. No tengo nada que ver con la carrera de sociología, yo fui un autodidacta fundamentalmente. Estudié en la facultad filosofía, porque era lo más cercano. Es decir que, bueno, esto... Y piensa que, bueno, usted hacía referencia a la presidencia de Perón y el surgimiento. Después en Argentina tuvo varios capítulos y llega al actual. Digamos que eventualmente podría repetirse en una nueva versión. Una nueva versión. Pero esta nueva versión de neopopulismo, que sería el kirchnerismo, en realidad el populismo siguió existiendo siempre, porque una buena parte de la sociedad argentina seguía siendo peronista. Ese es el problema argentino, ¿no? La sociedad argentina es populista, básicamente. La democracia es minoritaria y se ha demostrado en las últimas elecciones, todavía hoy. Más aún, ni siquiera el populismo nace con Perón. Sufragio universal que se dio en la Argentina, el primer sufragio universal, 1916, surge primer gobierno democrático, el radical, surge como presidente Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es el precursor del populismo, es un populismo todo lo más populista que se podía hacer en la época de él. Pero tiene todas las características del populismo. No creía en la democracia para nada, detestaba el Congreso, nunca pisó el Congreso porque decía que ahí estaban sus enemigos, los conservadores. No creía en los partidos políticos. Él nunca hablaba del partido, decía que no había partido radical, era la Unión Cívica Radical. Él creía, como todos los populistas, y ahí ya tenemos una caracterización básica del populismo, que es el movimiento que representa al pueblo y a la nación, contra los partidos que representan a sectores sociales. Bueno, Yrigoyen implanta el movimiento. El radicalismo de Yrigoyen es un movimiento, porque desprecia por completo a los partidos. Y hay también una manipulación de masas, ¿no? La primera manipulación de masas, cuando él toma el poder, la carroza donde debía ir desde el Congreso a la Casa de Gobierno, las multitudes radicales sacan a los caballos de la carroza y los llevan a él, llevan a él la carroza. Es una gesto típicamente populista. El radicalismo es a medias democrático y a medias populista. Alén era democrático. Yrigoyen es populista. Alvear es democrático. Y Alfonsín es la mitad democrático y la mitad populista. Y eso es lo que lo llevó al fracaso, Alfonsín, su parte populista. Y ahora, ¿cómo? Porque obviamente populismo está relacionado con lo económico, íntimamente relacionado, sí. Pero en la situación que estamos actualmente y que
recibe el próximo gobierno, no hay plata para hacer populismo. Es algo diferente. Claro, eso va a ser el fracaso del albertismo. Correcto. Porque siempre el peronismo se da en época de gran pujanza. Perón se da en época de que estaban todos las reservas acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Él siempre decía, no se puede ir al banco, a los sótanos del Banco Central porque se choca con las barras de oro. En 5 años desaparecieron las barras de oro. El populismo se tragó todo. Y en 5 años empieza lo que podía sustituir al un Banco Central sólido con base de oro en esa época. Y hoy sería el dólar sustituiría al oro, en 5 años se termina. Y empieza lo que viene a sustituir a esa base monetaria, que es la inflación. La inflación nace con el populismo, nace con Perón en 1950, y hay un documento que muestra que en el 50 nace la inflación, fenómeno desconocido en la Argentina y en otros países del mundo también, cuando dicen un discurso, jocosamente, ahora hablan del dólar. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un dólar? Como un chiste. Hoy no podía ser dicho. Todo. No hay un argentino que no sepa lo que es un dólar. Y que no piense permanentemente en los dólares. Bueno, eso es la característica del populismo, ¿no? Ahora la bien. Economía basada en la inflación e incluso en el endeudamiento. Porque también Perón decía, yo me cortaría las manos antes de pedir plata a Estados Unidos. El primer préstamo a Estados Unidos lo hizo Cereijo, que era ministro de Perón. Y Perón, después de su discurso antiimperialista, el antiimperialismo ya, el imperialismo yanqui y demás, trajo al hermano de Eisenhower, presidente de la República, lo trajo y lo llevó al balcón, lo sacó al balcón de la Casa Rosada en un 17 de octubre. Esas son las incoherencias del populismo. Ahora hay mucha gente que está en cierta medida ilusionada con la etapa que se abre porque dice, ojo, puede ser como sucedió en 1989 cuando aparecía Menem, que se lo veía como un cuco y terminó haciendo reformas inesperadas para el gobierno en función a lo que se veía. ¿Será un neo-Menem, Alberto, o es otra ilusión óptica? Hay dos cosas fundamentales por las cuales el albertismo, porque los que se hacen ilusiones, están los kirchneristas creen que va a volver exactamente el régimen de Cristina. Yo no creo eso. Lo va a intentar, sí. Pero el albertismo cuenta con un problema fundamental, que no hay plata para hacer populismo. No hay plata. O sea, por ahí se vuelve no populista y hace un gobierno lógico en función a la escasez. Sí, pero claro, lo que pasa es que Menem pudo hacerlo, pudo pasarse a una especie de semi-liberalismo, pero liberalismo al fin. Pero porque no tenía todo el peronismo a su favor. Esto, el peronismo hoy está dividido en 20 pedazos que se juntaron para llegar al poder, pero que se van a separar al día siguiente que tomen el poder. Cada uno va a hacer la defensa de su propia quinta. Está bueno, ya se vio evidentemente las diferencias muy grandes entre Kicillof y el propio Alberto. Cuando uno habla. Así que ya tenemos una. Ya tenemos una, la división total del peronismo entre los que creen realmente y Alberto, que tal vez querría ser un Menem. Pero no va por. Primero, porque no tiene el apoyo del partido.
del supuesto partido, que son pedazos. Y segundo, bueno, no hay plata con que hacerlo. Menem logró, con las privatizaciones, logró tener dinero como para poder enfrentar eso, ¿no? Y el primer kirchnerismo también tuvo su momento de apogeo, gracias a la soja, al auge de la soja. Hoy la soja no está en auge, no hay oro en el Banco Central, no hay nada para vender. ¿Dónde sacan la plata? Ahora, uno ve lo que sucede en países vecinos que han atravesado también por el populismo, en cierta medida van encarrilando y van transformándose en una economía en vía de desarrollo o desarrollada ya. ¿Por qué el gen argentino aún le cuesta abandonar el populismo y sí otros países vecinos incluso abandonan todo ese tipo de ideas? Bueno, pero eso, el mundo, aquí había que evadirse un poco del fenómeno típicamente argentino y peronista. El mundo actual está en una crisis muy grande. El mundo occidental está en una crisis increíble. Y el populismo entra por primera vez en Europa, en la Europa occidental, que fue la base misma de la democracia y de las libertades y del progreso. Entra en Europa. Vemos que el populismo, populismos más vale de derecha, si bien los populismos latinoamericanos son populismos de izquierda, porque se basan, primero era un populismo de derecha, pero porque Perón, la base era el fascismo. Después el kirchnerismo tuvo como fundamentación ideológica el castrismo. Pero bueno, son diferencias. Pero en este momento, las democracias, cuando queremos implantar por primera vez, salvo el periodo breve de Alfonsín con Macri, una democracia republicana y liberal, en el mundo democrático de Europa, la democracia está en declinación. Macri podría ubicarse en la línea de los grandes gobiernos de los últimos años. Merkel, por ejemplo, Macron, Trudeau, que son gobiernos realmente democráticos, liberales. Y está siendo sustituidos por populismos de derecha. En Hungría, Orbán, por ejemplo. En Estados Unidos, Trump. Trump es un populismo de derecha. En Alemania, Merkel está por irse. Está por irse. ¿Y cómo ve lo de Chile? Y lo de Chile, bueno, Chile también es un problema de un caos total que existe en el mundo actual. Yo creo que hay un caos total. El caos se deriva, no es una crisis, sino es una decadencia. Estamos en la caída del mundo en que vivíamos, que era un mundo basado en el capitalismo y basado en la democracia, y esto está en declinación, está en declinación. Los años mejores que vivió Occidente fueron los años llamados los 30 gloriosos años, fin de la guerra, donde triunfó un capitalismo benévolo, donde hubo una mejora de vida de las clases pobres, casi la desaparición de la miseria en Europa occidental. Y hoy eso ha declinado. En Estados Unidos, en Estados Unidos del Partido Demócrata,
Y eso está en declinación. Trump o surgimiento de partidos populistas de derecha e incluso partidos neonazis hasta en Alemania. ¿A qué se debe esto? Se debe a que se está desapareciendo el mundo en que vivimos durante décadas y siglos y no se ha creado todavía, no ha surgido el mundo nuevo. Es una época de transición. Eso lo describe muy bien Bauman cuando habla del Interland. ¿Cuál es el mundo que se ha venido abajo? El mundo manejado por las Estados-naciones y por el sistema de partidos políticos. Ese mundo se ha venido abajo. Hoy estamos en un mundo globalizado y el mundo también basado en las industrias está sustituido por la comunicación y la información. Se vino abajo el viejo mundo que conocíamos y que nace en el siglo XIX y aún en el siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría. Y todavía no ha surgido el nuevo mundo, porque el mercado es global. Y la política sigue siendo nacional. Entonces no puede implantarse un sistema de mejor distribución de la riqueza como se hizo efectivamente en Europa Occidental y aún en Estados Unidos también en los años de auge del llamado neoliberalismo. No puede surgir eso porque un Estado nacional no puede luchar contra un mercado que es global. Entonces el mundo está en manos de un mercado descontrolado, absolutamente descontrolado, ni Estados Unidos, ni los países más importantes, ni la Unión Europea pueden hacer nada. Entonces menos podemos hacer los argentinos o los latinoamericanos. Entonces surgen fenómenos como el de Chile, por ejemplo. No creo que lo primero fundamental por lo que hay que luchar no es por la justicia, la igualdad, todo eso, olvidémonos, hasta que no exista una sociedad global, políticamente globalizada, donde ¿por qué fracasan las Naciones Unidas y empieza a fracasar también ahora la Unión Europea, que es lo mejor que hubo en el mundo hasta ahora, pero están fracasando. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es una unión de naciones europeas y cada nación busca sus propios intereses. Y no es lo mismo Alemania que Grecia. Y ahí surgen los problemas. Es decir, que necesitamos una globalización política y una economía global. Yo le quería preguntar, y voy a hacer mejor para que escuchen mejor arriba, y yo voy a tener el micrófono si quiere, y yo le hago la pregunta como si fuera un reportaje así, tremendo, y yo le tengo el micrófono. Yo que le quería preguntar un hecho histórico, incluso mundial, no argentino, es el Papa. Papa se lo etiqueta. Está políticamente muy definido, es un Papa populista, absolutamente populista. ¿No? Es un papa que fue jefe espiritual de Guardia de Hierro, un partido extremista, populista extremista. Y sigue siendo un populista. Apoyó indudablemente a Cristina en las últimas elecciones. Detestó a Macri, lo detestó en toda forma. Incluso uno de los voceros del kirchnerismo actual, Juan Grabois,
es un emisario del Papa, a pesar de su origen judío, converso. Es un emisario del Papa. Es decir, que el Papa contribuye también, es el líder mundial del populismo. Pero... Pero cuando uno... Mi último libro, Dios en el laberinto, he escrito dos artículos sobre, dos capítulos dedicados al Papa, ¿no? Donde lo describo bien, toda su trayectoria totalmente populista, ¿no? Pero cuando uno analiza la historia de la Iglesia Católica, yo mido los papas recientes, no hay papas ortodoxos o liberales tampoco, ¿no? En realidad, la Iglesia nunca se identificó con el capitalismo. La Iglesia se identificaba con el feudalismo. El momento de apogeo de la Iglesia es con el feudalismo. Nunca se identificó. El capitalismo es el protestantismo. O el liberalismo, que son detestados por la Iglesia. No nos olvidemos que... La Iglesia, no la Iglesia actual, ya desde el siglo XIX, consideraba al socialismo y al comunismo como los herederos del liberalismo. El verdadero enemigo para la Iglesia católica fue el liberalismo. Hay montones de encíclicas del siglo XIX y del XX, no de este Papa, sino los anteriores, en contra del liberalismo y en contra de la democracia también. Por eso, en teoría, entonces no debería ser sorprender que el Papa Francisco adhiera a lo que estamos viendo. Para nada, lo que pasa es que lo lleva al extremo, porque es un militar. Le interesa más la política que la religión al Papa. El Papa no escribe, no habla de teología, no habla de... Habla de política, básicamente. O de las partes, digamos... De la religión involucrada con la política. Pero no es un teólogo, es un político. ¿Y por qué será que no quiere venir a la Argentina o no viene? No, ahora va a venir seguramente. Aunque no creo, porque va a esperar que se estabilice. Y como no se va a estabilizar mucho, tampoco va a poder venir. Yo no quiero quedarme con el monopolio de las preguntas, así que vayan precalentando las preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, la última, y vayan precalentando. Así aprovechamos bien la presencia de Juan José Sebrelli acá en esta casa. Me quedaba preguntarle por esa noche oscura, los 12 años del kirchnerismo que puede oscurecer de golpe el 10 de diciembre. ¿Qué fue lo que más lo enojó de todos esos 12 años? ¿De los 12 años del kirchnerismo? Del kirchnerismo, desde Néstor, Cristina. El engaño, la mentira. La mentira de considerarse que son los representantes del pueblo, cuando en realidad la pobreza y la desigualdad que hoy se le enrostra a Macri, está igual con el kirchnerismo. Porque ¿cuál es el factor fundamental para que haya pobreza y hambre y miseria? Y la inflación. Y el gobierno de Cristina fue un gobierno inflacionario total. Es el mal del populismo es la inflación. Y podemos en ese sentido... ¿el error principal de Mauricio Macri no haber controlado la inflación o no haber ganado la batalla contra la inflación en la Argentina? Es así. Sí, es así. Cuando yo estuve con Macri hace unos meses y él me preguntó hizo dos preguntas. ¿Qué fue? ¿En qué me equivoqué? Y yo le dije, se equivocó en haber, en el primer discurso que dio cuando asumió el poder, es haber dado un discurso
esperanzado, rosado, la actuación se saca rápido, salimos rápido de esto. Eso era un engaño. Él tendría que haber dicho, estamos en un país quebrado, fundido por completo, y va a tardar mucho tiempo en salir, en solucionar. Eso es lo que tendría que ver. Hasta podría haber citado, ha hecho una cita de Churchill, esa famosa cita de Churchill. Solo les puedo prometer sangre, no sangre, dejemos de lado la sangre, pero sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas. Ahora estamos en el sudor y las lágrimas, pero ahora ya es tarde para decirlo. Y después la otra pregunta que me hizo Macri fue, ¿qué haría? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué puede hacerse para salir de la inflación? Y yo le dije, yo había ido con Abeluto, Abeluto me dio pie también. Yo dije, el método realizado por Cavallo. La convertibilidad. No hay otra. Para un país extra. En otros países, me va a decir, en otros países se sale de la inflación sin convertibilidad. Pero no hay ningún país en el mundo, no en América Latina, en el mundo, que haya soportado más de 70 años de inflación. De inflación, varias décadas de inflación de más de dos dígitos y dos hiperinflaciones. Es un fenómeno que figura aparte en los manuales de economía. La inflación alemana del 20 también figura en los manuales, pero la inflación del 20, que fue mucho peor que la argentina, duró pocos meses y acá dura casi un siglo. Eso es único. Entonces tenemos que ir a un método único también, como es la no podemos hacer método, no podemos ir bajando la inflación gradualmente. Inflación cero o nada, que es lo que hizo Cavallo. Voy a habilitar ahora las preguntas del público. Lo único que les pido es que, dado que seguro, intuyo y creo que va a haber muchas preguntas, que sean breves, que sean breves, estilo Twitter. No sé si hay un micrófono ahí para pasar o pegan el grito derecho. Arrancamos ahí, dale. No se escucha. Sí. Voy yo. Buenas tardes. Usted tuvo la posibilidad de vivir el 17 de octubre. Ahí tenía 15 años. Adolescente. Claro. Hay dos bibliografías. La que pasó, o sea, que pasó el 17 de octubre, lo que se cuenta, y lo que no pasó, que inclusive Leonardo Fabio la atestigua, porque los pocos documentos que hay dice que hubo algunas personas a la tarde y algunas otras personas a la noche. ¿Qué vio usted o qué nos puede contar? Sí, no, es una leyenda. Lo del 17 de octubre es una leyenda, pero está en los diarios de la época, ¿no? Fue una manifestación, al lado de las manifestaciones que hay hoy, pequeña. Y pequeña y apoyada por... Farrell estaba en el gobierno. Farrell tenía simpatía por Perón. El jefe de policía, Filomeno Velasco, era amigo de Perón. La policía custodiaba a los manifestantes que venían de Avellaneda para que no tuvieran ningún problema. Los custodiaban. Cuando una policía, si hubiera sido un levantamiento popular, con cerrar el puente de Avellaneda no había 17 de octubre. Los protagonistas que se consideran del 17 de octubre, Perón y Evita, no participaron. Perón estaba en la cama del hospital militar. Y Evita se había escapado a Junín con su familia, porque tenía miedo que le pasara algo. Y los que hicieron el 17 de octubre terminaron, Perón lo primero que hizo es meterlos presos o dejarlos de lado.
Cipriano Reyes fue uno de los protagonistas del 17 de octubre. Estuvo preso todos los años del gobierno de Perón, inmediatamente, preso y torturado. Mercante duró un poco, pero a la larga también fue dejado de lado. Es decir, que los pocos, los que hicieron el 17 de octubre fueron dejados de lado y los que pasan por los protagonistas no estuvieron. Y no fue una manifestación espectacular, como se dice. Próxima pregunta. Bueno, ¿dónde quieres? Elegí vos. Buenas. Yo tengo un problema con el concepto de neoliberalismo. Yo digo que ni el gobierno de Menem, ni la dictadura de 76-83 fueron liberales, pero así lo insisten tanto los peronistas, los kirchneristas y demás. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Menem fue un semiliberal. En economía fue casi liberal, no se puede negar. Y de ahí es que los primeros años del Menem mismo, durante el Ministerio de Cavallo, fueron años de prosperidad económica y fueron años de sin inflación. 10 años sin inflación. Se vivía muy tranquilo en esa época. La prueba está que volvió a ganar. Y en el caso de Martínez de Hoz es distinto. Martínez de Hoz, el caso de la dictadura militar, que se dice que es neoliberal. Primero, no puede haber liberalismo económico sin liberalismo político. En la época de Menem no era una democracia perfecta, pero había libertad. Había libertad de expresión total, ¿no? Y libertad y sufragio, por supuesto. Y él estaba diciendo, Martínez de Hoz no fue primero porque no había liberalismo político. Y el liberalismo económico no puede darse sin liberalismo político. Y segundo, que el ejército siempre ha sido nacionalista, no liberal. La cantidad de nacionalizaciones que hizo Martínez de Hoz es increíble. Fábrica que quebraba, fábrica que se nacionalizaba. Eso no era un nacionalismo de derecha. Señor Sebrelli, una pregunta. Bueno, soy argentino y también viví el advenimiento del peronismo, como creo que todos los que estamos aquí. Una de las consecuencias es la degradación de la sociedad. Sí. Me refiero a la corrupción, a la falta de educación. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta la sociedad? Es decir, hay una sociedad que está dormida, que está como anestesiada. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se puede enfrentar el populismo? Bueno, todas las sociedades, no solamente la sociedad argentina, tienen una dosis de irracionalidad, que es justamente lo que da pie para que existan dictaduras. Mira, fijémonos, el caso ejemplar es el caso de Alemania. Alemania era uno de los países más cultos del mundo. Y Hitler subió con su fuerza universal. Lo votaron el 80%. ¿No? Es decir, que hay una dosis de la mayoría de la humanidad es más vale proclive a las creencias que a las dudas, que es la base fundamental de la ciencia, el pensamiento científico. Y en la sociedad argentina, que era una sociedad bastante avanzada para su época, cuando surge el peronismo también. El peronismo surge raspando, ¿no? Porque apenas si gana. El kirchnerismo ganó con muchos más votos que Perón. Pero después, cuando se impone, a través de una educación férrea y una propaganda total y una liquidación total de la división entre sociedad política y sociedad civil, entre Estado y sociedad,
es decir, que iba, que fue llegando hasta el extremo, ya estaba pasando del autoritarismo al totalitarismo en los últimos años, cuando se empezó a educar con los libros de propaganda en la escuela primaria y demás, que afortunadamente se cortó. Es decir, que eso está siempre, siempre está, el populismo está y las dictaduras autoritarias están siempre al acecho en el mundo. Y en este momento ya vemos no solamente una sociedad débil como la Argentina, donde el populismo es mayoritario, no solamente, ojo, no solamente los que votan por los peronistas, ¿eh? Hay muchos populistas que están que votan por cualquier partido, por cualquier otro partido, por radicales o por quien sea, que son populistas que no osan dar su nombre. Eso es muy difícil de erradicar. Tiene que darse instituciones muy sólidas. Se dio en la Europa Occidental, la democracia se dio únicamente en Europa Occidental. Europa Oriental nunca conoció la democracia. Asia nunca conoció la democracia. América Latina conoció Uruguay, Chile y la Argentina, por momentos. Entonces es muy difícil. Tiene que haber años, años y años de partidos democráticos y de instituciones sólidas que no existen en la Argentina. Si no, van a estar siempre al acecho. ¿Qué tal? Quería pedirle una reflexión sobre los gobiernos populistas que todavía van quedando en la región. ¿Los ve con posibilidad de continuidad esos proyectos? Bueno, y depende de las circunstancias históricas. Ya vemos lo difícil, el populismo, el peor populismo que hay en América Latina hoy es el chavismo. Lo difícil que es. Ha llegado la sociedad, ha llegado a la matanza, al hambre, a la falta de medicamentos. Es un estado total que nunca, nunca llegó ningún populismo a ese estado. Sin embargo, Maduro se mantiene. Maduro se mantiene. Los países árabes, que son regímenes medievales, ni siquiera son populistas del siglo XX, son populistas son regímenes de medievales, y se mantienen. Es difícil, es muy difícil. Por eso es que hay que estar atentos, hay que estar muy, muy siempre defendiendo las democracias, por equivocadas que estén. Macri se equivocó muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que son irrescatables de Macri. Pero era democrático. Macri. La línea democrática en el mundo era la línea de la Merkel, de Obama, de Macron. Esa línea hoy está en declinación en Europa. Europa, que fue lo más avanzado. La Unión Europea es lo más avanzado del mundo. Y hoy está en declinación, lamentablemente. Entonces, ¿qué podemos esperar de América Latina? Vemos lo que está pasando en Bolivia, vemos lo que está pasando en Chile. Eso va a seguir así. No nos hagamos ilusión. Lo que nos espera es el caos. Tampoco la consolidación del populismo con el albertismo o el kirchnerismo. No se va a dar. Se va a dar, más vale, el caos. El albertismo, que parece ser la versión moderada, no va a poder triunfar por dos motivos esenciales. Primero, porque no tiene el peronismo de apoyo, porque el peronismo es una cantidad de grupúsculos que cada uno se han juntado nada más que para llegar al poder y que a los 15 días de estar en el poder se van a volver a separar. Y segundo, y ya lo dije, porque no hay plata para repartir. No hay plata. El populismo reparte cuando hay plata. Perón repartió la plata el oro acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Y Kirchner tuvo el auge de la soja. Ahora, no hay soja, no hay oro, no hay nada. ¿Cómo van a ser populismo? Es decir, pero eso no es. Eso hay que salir del populismo. El populismo se basa en el subsidio. La cultura del trabajo es contraria. El populismo es contrario a la cultura del trabajo. La cultura populista, la cultura del subsidio.
Los países, el 80%, el 50% de la clase trabajadora hoy vive de subsidios, porque no hay trabajo en buena parte, o porque los trabajos son muy malos. Buenas tardes. Yendo por ese camino que acaba de comentar de Chile, de los que están dando los golpes, los grupos piqueteros y los grupos que accionaron en Argentina en los últimos 4 años accionaron como una guerrilla urbana sin fusiles. Y ahora hay focos en distintos países, en Chile y demás, y yo diría, ¿no se está replicando lo que el Che Guevara proponía de 2, 3, muchos Vietnam en Latinoamérica? ¿No estamos yendo del populismo para otro lado? No, es el movimentismo es otro fenómeno nuevo. El castrismo era una dictadura autoritaria totalmente apoyada por el Che Guevara. No existía ese desborde. Ahora son desbordes. En Chile no hay partidos que dirijan esas multitudes que han casi incendiado Santiago y Valparaíso. No hay partidos, no hay líderes y no hay ideología. Son las masas sueltas. Eso es la decadencia de la declinación del sistema de partidos. Eso es otro. Y el movimentismo sustituye a los partidos. En la Argentina, sí, el movimentismo es el peligro número uno, no el partido peronista, que casi no existe. Grabois, ¿qué partido tiene? Grabois es un peligro. Sí, siguiente pregunta acá abajo y después vamos a pasar el micrófono arriba, ¿sí? Porque hay mucha demanda arriba, así que le pido acá el sur que espere un poquito, que después vamos al norte. Adelante, Eugenio. Sí. No, debo entender por lo que usted dice que la etapa superior del populismo es únicamente el caos. No hay una forma pacífica, tranquila, de pasar del populismo a una democracia republicana. Si no hay una base económica. Si no hay una base económica, no. Porque el reparto, que es la base de la popularidad del populismo, está en el reparto. ¿Y qué van a repartir si no hay nada? Ahí el temor que uno tiene es, dado que van a empezar a emitir dinero, y de hecho ya han empezado, pesos con la maquinita de la Casa de la Moneda, caer de vuelta en hiperinflación. Puede haber un auge, sí, durante 13... durante unos cuantos meses, unos cuantos años, como lo hubo con el primer Kirchner, ¿no? Evidentemente, pero después se termina en la crisis. Bueno, ahí estamos en la zona norte, ¿eh? Y ahí está viniendo la próxima pregunta. Ahora anímense. Ahí está, vamos. Gracias. Juan José, no sé si usted coincide que la educación en la Argentina de la ciudadanía en general es bastante pobre. Muy pobre. Mi pregunta es, ¿usted piensa que es inoperancia o estrategia? Y no, se deterioró como se va deteriorando todas las instituciones en la Argentina. No creo que sea de buena estrategia. No creo que sea programada. Ya ve que en realidad los fondos que se dedican a la educación son bastante grandes, se malgastan. Pero ahí el problema no pasa también por otra cuestión central, ya que estamos hablando del populismo, de los gremios y el gremio docente en particular. Sí, bueno, el sindicalismo en la Argentina, eso, pero el sindicalismo argentino está también dentro del fenómeno populista, está copiado de el sindicalismo argentino está copiado de la Carta del Laboro de Mussolini, lo hizo Perón. Lo único que se hace es que los sindicatos bajo el peronismo de Perón eran meros funcionarios del Estado, no tenían ningún poder, ninguna autonomía. Esto, cuando cae Perón, hay un momento de caos donde los sindicatos hacen revueltas y demás, pero sin ningún éxito. Y después Onganía convierte, al entregarle las cajas de las obras sociales,
convierte a los, sindicalistas en empresarios. Y los empresarios después se convierten en corruptos. Y hoy es un poder total. Ya vemos las fortunas que tienen los jefes sindicales, la fortuna de los Moyanos y de tantos otros, incluso de gremios secundarios que tienen grandes mansiones acá en el Uruguay y demás. Eso ya no es sindicalismo. No podemos acusar a los obreros de eso. Eso es algo que no defiende los intereses de los obreros, defiende sus propios intereses. Siguiente pregunta. Sí, un placer, Juan José. Soy politóloga y soy productora agropecuaria. A estas alturas lo que más me preocupa ya no es la economía. Ya la pobreza no me preocupa, me preocupa la vida. Como me preocupa la vida de los argentinos, me preocupa la violencia política. Estoy convencida, por todo lo que he estudiado, que la violencia de los 70 la generó el peronismo. Estoy convencida de que el cáncer de este país fue el peronismo desde que surgió. Y estoy convencida también que lo que fracasó no solo es la clase dirigente política, sino la clase dirigente de todas. Miremos la clase dirigente que tenemos. La dirigencia tiene que ser lo mejor. Si miramos los gremios, como dijo usted recién, un desastre. Si miramos la dirigencia del fútbol, Chiqui Tapia con la AFA, bueno. Ustedes miren, la dirigencia de la Iglesia, hablamos del Papa recién, falló la clase dirigencia por décadas. Entonces yo pregunto, ¿qué información tiene usted, que supongo que está más informado que yo? Yo le voy a decir una sola cosa que sí tengo información. La gente del campo, cuando quieren poner medio, no le digo un punto, medio punto de retención, sale a las rutas y sin ningún líder. Y eso es peligroso, sin ningún dirigente, no respetan la dirigencia. Y por otro lado, ¿qué pasa con esos comandos paramilitares que se venían entrenando en la isla de Perón? Que yo no sé, leí un artículo hace varios años de eso, no sé cómo fue un periodista de la Nación ahí. ¿Qué pasa con eso? A mí me da miedo eso. Listo, listo. No, es un peligro. La violencia es un peligro total. Ya hemos conocido la violencia de los años, el apogeo de los montoneros. Es decir, la violencia es decir, sobre todo porque el papel fundamental lo van a tener los movimentistas. No los sindicalistas ni los partidos políticos de ultraizquierda, que no son nada, sino los movimientos, como el de Grabois y demás. Y son básicamente violentos. Por ahora la violencia es una violencia verbal, pero de la violencia verbal a la violencia física hay un solo paso, que ya lo hemos dado. La reivindicación que hace Kicillof de los montoneros, por ejemplo, Kicillof o alguien más hizo de él. ¿Quién? Eso es un peligro. Yo creo que en medio de los peligros que nos acechan está el que esto se convierta en una vuelta a la época de los 70. Siguiente. Sí, tengo la... Breve, por favor. Sí. La pregunta mía es en relación, comprendo eso que usted comentó, que la sociedad también ya es populista. Después de tantas décadas es bastante lógico y deprimente eso. Es lo que uno ha tomado como sorpresa después de un gobierno que se equivocó, pero hizo mucho, como hacia un camino de crecimiento, vuelven a elegir la solución populista. ¿Cómo lo lee usted esa sociedad populista, que yo también veo que existe, con el 41 que salió, o sea, el 48, ¿cuándo salió? Bueno, el 41 que salió de Macri, digamos, a favor de Macri. Perfecto. Claro, hay una minoría fuerte que es democrática en todo el mundo. Si no, el mundo ya estaría destruido si todos fueran violentos y si todos fueran no democráticos. Pero es una minoría que logra tomar el poder en momentos de suma crisis. La crisis de la guerra de las Malvinas, por ejemplo, llevó a la destrucción definitivamente de una de las alas más violentas que existía en la Argentina, que era la ala militar. Tiene que haber algún sacudón muy grande en la sociedad civil para que
se imponga la democracia, que se impone, sí, a veces se impone. Alfonsín se impuso por la decadencia total de la clase militar. Pero ahora parece que no fue lo suficiente. El kirchnerismo no llegó suficientemente al fondo, el kirchnerismo de Cristina, como para que la sociedad argentina se amparara en la democracia. Siguiente. Sí, mi pregunta continúa con la reciente. Dado que, por lo que usted pinta del mundo, ni siquiera nuestra salida es Ezeiza, ¿qué nos recomendaría a quienes no creemos en el populismo qué hacer frente al caos que usted menciona que se avecina? ¿Qué podemos hacer los que no creemos en el populismo? Seguir defendiendo una democracia, por muy débil y frágil que sea. Ahora, evidentemente, hubo una gran minoría que votó por Macri, que era lo que había que hacer, a pesar de todos los errores terribles que cometió el macrismo. Seguir defendiendo a los gobiernos, a los movimientos o partidos que sean democráticos, y como el mal menor, aunque sea. No hay otra. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una consulta. Usted hablaba de la globalización política del mundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo imagina usted instrumentar esto? Porque los países más fuertes van a querer tener su hegemonía, defender sus intereses. Eso se hace cuando exista. Justamente, lo que hay que hacer es que el poder no esté en manos de los estados nacionales. Es muy difícil, es una utopía. Pero hay cosas también que aparecían. Si uno hubiera hablado a mediados del siglo o comienzo del siglo XX, que dos enemigas eternas, como fueron Francia y Alemania, con tres guerras mundiales sangrientas, absolutas, que iban a terminar renunciando a sus monedas para tener una moneda en común, hubieran dicho, es un loco, es un delirante, es una utopía. Ahora lo que yo estoy diciendo, un gobierno mundial también parece una utopía, pero no hay otro remedio. Los grandes males por los que pasa nuestra época, fundamentalmente el cambio climático, el narcotráfico, la corrupción, son malos mundiales. No hay posibilidad de que un país combate al narcotráfico. Los narcotraficantes van al país vecino, que es lo que hicieron con Colombia. Vinieron a la Argentina. Adelante. Perdón. La consulta es, usted habló de Venezuela. Eso es populismo. Usted nos dijo si se mantiene Venezuela, pero hay un problema geopolítico allá adentro, ¿sí o no? Sí, porque en cierto modo está apoyado por Putin. Está apoyado por Putin, está apoyado por Cuba, está apoyado por todos los populistas que hay en el mundo y por Putin. Segunda pregunta. Dentro de lo que tenemos nosotros en Argentina, 47-48%. ¿Hay prebendarismo de la parte, no solamente populismo? ¿Les interesa que siga el populismo? No entiendo la pregunta. Que claro, ese 48% está con gente que quiere seguir manteniendo el populismo, pero aparte hay otra gente que le vive. Conviene que siga el populismo. Claro, es cuestión de volcar a que el 45% se convierta en el 55%, es poco. Vamos a la última pregunta de la zona norte y bajamos. Sí, buenas tardes, Juan José. ¿Cómo puede operar como límite la composición de las cámaras tal cual se dio en el resultado electoral del domingo? Como límite al albertismo, por así decirlo. Bueno, yo no sé bien cómo están. Creo que es más favorable al macrismo en este momento, la Cámara de Diputados, por lo menos.
Sí, una ligera en diputados. En Senado no. En Senado no. Y aparte, la presidenta del Senado es la señora. Va a ser muy difícil. Está bajando mientras el micrófono. ¿Hay una ilusión para pensar que Cristina va a estar poco metido en la política? No. Para nada, para nada. El viernes viaja a Cuba, el viernes. Para nada, no, yo no creo. Una persona, se puede cambiar de ideas, pero no se puede cambiar de personalidad. La personalidad de ella es una personalidad política, de poder y de estar en el poder y de mandar. No creo de ninguna manera. A la siguiente pregunta acá, allá estamos, ahí tenés demanda, desesperada la demanda de la señora. Ahí está, mira, tenés el micrófono. No, gracias, no, desesperada no. Estaba pensando que en este guiso que se está cocinando, que es el populismo, tal vez tengamos que redefinirlo, ¿sí? No ser tan taxativo. Esa es una inquietud intelectual. Y la otra es muchos están hablando de que estamos entrando, y nunca lo vemos, a un nuevo paradigma. En este guiso que se está cocinando hay múltiples variables. Por ejemplo, la gente está en redes, utiliza celulares. La emergencia de la sociedad de masas hacia fines de la Segunda Guerra Mundial le pone, en el término keynesiano, moneda en el bolsillo a la gente. Y además usted tiene la variable demográfica, es decir, crece la población. En este guiso, bueno, eso hay que componerlo y hay que poner de acuerdo un sistema económico con un sistema social. Pero no es poca cosa. Yo ya lo he dicho. Estamos en un nuevo paradigma. No estamos en un nuevo paradigma. Estamos en el paso hacia un nuevo paradigma. Pero todavía no lo tenemos, ese paradigma. Es la globalización de la política. La política tiene que ser universal. Porque no hay posibilidades de luchar contra una economía que es mundial, en países, por muy fuerte que sean. Solo una pregunta. ¿Qué piensa del voto calificado? ¿Quién lo califica? ¿Quién lo califica? Yo creo que la democracia es minoritaria, pero no que tenga que ser. Es minoritaria porque somos una minoría los que votamos. Acá y en el mundo entero vemos un plano del mundo y vemos que los países democráticos son los menos. En Oriente no hay prácticamente. Europa Oriental nunca fue democrática. Son una minoría, en América Latina también. Pero bueno, es así. Tenemos que tratar a los demócratas, tenemos que tratar de que esa minoría sea lo más amplia posible. Y eso es a través de las instituciones, básicamente las instituciones. Porque la teoría de una minoría ilustrada que lleva el ya se probó en el país con las dictaduras de Hungría. Los intelectuales más sofisticados, como Grondona, como Imaz, apoyaron los lectores de primera plana, Jacobo Timmermans, toda la intelectualidad más sofisticada apoyó, sacó a un gobierno que era mediocre, como el de Ilia, un gobierno mediocre, pero no había democracia y no había inflación. Para poner a un dictador que era lo que supuestamente era lo ilustrado, lo avanzado, lo que iba a llevar a un desarrollo muy grande. Bueno, fue un desastre total. Es decir, que por eso no creo en el voto calificado. Siguiente pregunta. Sí. Nosotros hemos impuesto, tomado fondos de los flujos y de los stocks. Y en los últimos años, las vacas, la energía, la CFJP, y podemos seguir mencionando. La pregunta es, ¿qué chance y qué impacto hay de ir sobre los pocos stocks que quedan, que son dos, y dejo lo de vaca muerta? Uno es los depósitos que hay en dólares y el otro las propiedades, o sea, los bienes personales o mínima presunta. Bueno, en Venezuela ya lo hicieron eso.
No sé si acá la situación llega a un grado extremo. Seguramente Grabois apoyaría eso ampliamente. Grabois lo apoyaría. Y Cristina también seguramente. Esperemos que la parte menos irracional del populismo sea la que predomine. Quedan 12 minutos, así que aprovechemos estos 12 minutos. Esperemos que haya otra pregunta allí, ¿sí? Vayamos en orden, sí, adelante. Bueno, mi pregunta era, vos decías que bueno, Macri asumió con un discurso, como que podríamos definir un discurso populista, digo, sin decir, che, bueno, esto va a costar, sino, no, bueno, lo vamos a lograr, esto sí se puede, digo, hay como una cuestión medio, estuve en la marcha, digo, vi un poco de eso, sin ser populista, pero con un discurso, y... ¿Quién podría ser un líder liberal, como más auténtico, si se quiere? ¿Y hay espacio para eso en Argentina? ¿O lo máximo que podemos aspirar es Macri, digamos? Por ahora no hay otra cosa, ¿eh? Porque el liberal, puro, como Esper, ya vemos cuántos votos sacó. Esper es un tipo inteligente, sí, es un tipo inteligente. Yo podría apoyar todo lo que él dice, pero no tiene posibilidad de llegar. Entonces hay que... Tiene que ser un voto inteligente, útil. Siguiente. Pregunta. Millennials, democracia líquida hacia futuro. Se viene algo distinto. ¿Qué? No entendí la pregunta. No, yo tampoco la entendía. A ver, ¿le podemos dar el micrófono de vuelta? Porque no se entendió la pregunta. Se viene una democracia más líquida, o sea, las redes, etcétera. Entonces, líquida es fácil accederla. Hay tecnología para poderla realizar. Entonces, los millennials que opinan y van hacia esto en todas las redes, ¿tiene alguna punta para decir se viene esto o esperanza? Esa es la pregunta. No, por ahora no. Yo creo que la tecnología es... todas las técnicas hacen el bien y hacen el mal. No es todo. La gente no ve en los avances tecnológicos, no ven más que la parte buena y la parte mala, la manipulación. Los peores regímenes que hay hoy en el mundo, el régimen de Trump, por ejemplo, que yo lo detesto, no es la Norteamérica, me gusta, yo estoy con la Norteamérica de Obama. Y bueno, es producto de las redes sociales. Bolsonaro en Brasil es producto de las redes sociales. Así que hay que tener cuidado con eso. Las redes sociales están bien, pero deben ser vigiladas y controladas. ¿Por quién? Y está el problema, claro, ¿por quién? Vamos a la siguiente pregunta. Durante la campaña, los obispos lo regañaron en banda a Macri, sí, acerca de la pobreza y todos los pecados que le pudieron adjudicar. A pesar de que lo tenían en la puerta de las iglesias donde profesan ellos y no se daba. El Papa corona diciendo que la riqueza es el estiércol del diablo, robándole un poco a Pérez, sí, Alfonso la frase que decía eso. ¿Cuál es la influencia de la Iglesia? ¿Cuántos votos le sacó a Macri esa prédica subterránea, esa prédica no explícita de la Iglesia, tratando de negar las capacidades de Macri? ¿Cuánto? No sé, pero que influyó enormemente. Y la Iglesia implantó, ya lo dijimos acá, la idea de que la pobreza es una virtud. La pobreza no es una virtud, es una carencia. Hay que salir de la pobreza. Los pobres no quieren ser pobres, los pobres quieren ser clase media. Y la idealización de la Villa Miseria por los curas villeros, ¿no? o por los movimientos como el de Grabois, por ejemplo, y el propio Papa. Eso me parece espantoso. Siguiente. Sí, teniendo en cuenta la grieta que cada vez es, ¿no será momento de pensar en algún separatismo
en alguna Argentina democrática y otra populista? Algo así como... No, él dice separatismo. Hoy hubo una gran cantidad de chistes relacionados como que, por ejemplo, y me sumo a tu pregunta, que Horacio Rodríguez Larreta debería construir un muro, ¿no?, que lo aísle de Kicillof, o incluso que la franja del medio que no votó, que también era... Que ayer había un chiste buenísimo que era Chetoslovaquia, como los chetos. O sea, yo, sí. Siempre digo, Buenos Aires, en Buenos Aires nunca pasó el peronismo, no pasarán, el peronismo nunca. Solamente con Menem, que es el menos populista de los populistas, el más liberal, nunca pasa. Pero eso ocurre por durante toda su historia, las provincias vivieron subsidiadas por el Estado. Mientras el Estado era rico, subsidiaba a las provincias. La única industria en la provincia es el empleo público, no de todas. Tucumán era una provincia muy, muy, muy próspera gracias al azúcar. Cuando el azúcar decayó, se terminó todo. Y ahora habrá otras provincias que tienen petróleo y demás. Pero ese es el grave problema argentino, es ese. Y eso que tuvimos un presidente porteño y ahora vamos a tener otro presidente porteño. Sí. Pero bueno, eso no quiere decir nada, porque tuvimos los dos mejores presidentes que tuvimos en el siglo XIX, que fueron Sarmiento y Roca, eran provincianos y fueron los que hicieron la Argentina moderna y que hoy tenemos que reivindicar. Así que eso no quiere decir nada. Siguiente. Ya estamos en casi, te diría, tres últimas preguntas. Quedan 6 minutos, ¿eh? 6 minutos. Bueno, primero, muchas gracias, Juan José Sebrelli, de poder escucharlo otra vez desde la época de la facultad. Y en segundo lugar, quiero preguntarle qué piensa del movimiento de las mujeres. Sí, yo soy militado incluso en el feminismo, cuando el feminismo estaba, no era oficialista como es hoy. Pero creo que ahora se ha desbandado. En primer término, porque la politización del movimiento feminista, igual que el movimiento gay, ha llevado a que el populismo los haya invadido por completo. En este momento, el movimiento feminista... ¿Por quién han votado? Han votado por Alberto. Así que el movimiento feminista en este momento no está en su mejor momento. ¿Cuál es su postura sobre la ley del aborto? Totalmente a favor. Yo incluso descubrí a Pichetto. Porque yo nunca escucho discursos de diputados, porque no creo que vaya a aprender mucho, pero cuando se debatió el aborto me interesó. Y lo escuché a Pichetto defendiendo la abolición de la condena del aborto, y me pareció estupendo. Digo, pero este hombre, ¿cómo está en el peronismo? Yo lo hubiera podido suscribir este discurso. Y bueno, y después me encuentro la sorpresa que se pasa al... Ahí me alegré muchísimo. Era un agente encubierto, estaba colado. Sí. Una más y cerramos, porque ya estamos. Muchas gracias, señor. Una pregunta breve. ¿Qué relación encuentra entre populismo y narcotráfico? No, alianzas tácticas. El narcotráfico se alía con el que está en el poder. En el caso del kirchnerismo, estuvo muy aliado. En la provincia de Buenos Aires, que es el foco fundamental del narcotráfico, fue gobernado por peronistas durante décadas. Y la obra de Patricia Bullrich creo que fue muy positiva. Ahí intervino el Papa Francisco, dicen, para frenar el avance apoyando a Vidal en la provincia.
Puede ser, sí. Es otra ilusión. No, puede ser, puede ser. Pero sí, yo debo, al respecto, hablando del narcotráfico, debo dar mi congratulación con el gobierno de Patricia Bullrich. Señoras y señores, les pido un muy fuerte aplauso para Juan José Sebrelli. Realmente un lujo tenerlo aquí con nosotros. Un lujo tenerlo aquí con nosotros. Y ansiosos por el próximo libro, la reedición del próximo libro, ¿no? El próximo libro ya está por salir, ¿no? Está remixado, está, ¿no? Estoy empezando a escribirlo. Se va a llamar Senderos Cruzados, que son todas las ideologías que se han mezclado en mi pensamiento. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Gracias.
Gracias.